Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, Cintia. Nick. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar y vamos a continuar donde nos quedamos el último día. Entonces, iniciamos con el siguiente tema, que es el que corresponde a partidos políticos. Sin embargo, ustedes se habrán dado cuenta que en el transcurso, prácticamente, de lo que llevamos del curso, continuamente hacemos alusión a los partidos políticos. Pero en este momento vamos a entrar específicamente a lo que compete a partidos políticos como tal. Para ello, prácticamente vamos a ver cuál es el concepto que se tiene de partido político. Indudablemente que existen cantidad de investigadores, de estudiosos de la política que continuamente están analizando, están estudiando, están observando el comportamiento del ser humano y eso ha dado como resultado prácticamente que existe infinidad de partidos políticos. Si tienen ahí su documento en la página 157, existen y encontramos ahí varias definiciones de diferentes autores. Les voy a leer algunos literalmente, haciendo alusión al nombre de las personas, pero solo porque ellos lo hicieron, pero no es para que se aprendan el nombre de las personas. Por ejemplo, Burke dice, un partido es un grupo de hombres unidos para fomentar mediante sus esfuerzos conjuntos el interés nacional, basándose en algún principio determinado en el que todos sus miembros están de acuerdo. Eso dice Burke. Pero si se dan cuenta, parte de un grupo de hombres unidos. Luego Max Weber dice, llamamos partidos a las formas de socialización que descansando en un reclutamiento formalmente libre, tienen como fin proporcionar poder a sus dirigentes dentro de una asociación y otorgar por ese medio a sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o materiales. Dice la realización de bienes objetivos o del logro de ventajas personales o ambas causas. Si se dan cuenta, nuevamente está hablando de reclutamiento libre de varias personas. Luego Serra Rojas dice, un partido político se constituye por un grupo de hombres y mujeres que son ciudadanos en el pleno ejercicio de sus derechos cívicos y que legalmente se organizan en forma permanente para representar a una parte de la comunidad social, con el propósito de elaborar y ejecutar una plataforma política y un programa nacional con un equipo gubernamental. Sánchez dice que deben entenderse por partidos políticos, grupos societarios y secundarios, cuyo fin inmediato es la posesión y el ejercicio del poder político organizado para establecer, reformar o defender un orden como articulación de los fines que responde a las convicciones comunes de sus miembros. Y luego está Anten, está Almon y Powell, está Coleman y Robert, y si se dan cuenta, todos llegan, por ejemplo, asociaciones, asociación legal, asociación formalmente organizada, grupo de personas, grupo de hombres y mujeres, pero todos nos llevan, si se dan cuenta, los diferentes autores nos llevan a un mismo punto. ¿Cuál va a ser? Que va a ser un grupo de determinadas personas quienes van a unirse, a asociarse, a juntarse con un fin determinado. ¿Cuál es? Llegar y alcanzar el poder. Como mencionaba hace un momento, no hablo mucho de nombres porque no me interesa que sepan los nombres, sino que tengan claro el concepto de lo que es partido político. Y definitivamente de los diferentes conceptos que hay de los diferentes autores de la política, prácticamente se puede ver que muchos autores, como les decía, su finalidad definitivamente es alcanzar el poder como punto fundamental. Indudablemente, al llegar al poder, ¿quiénes van a llegar? Un grupo de personas. O sea que realmente una definición
En dado caso, yo les pusiera una definición, que es lo que voy a hacer, tomar de todas, pero de todas tenemos que partir, que es una asociación, es un grupo de personas, es un grupo de individuos que se van a reunir, cuyo objetivo es llegar y alcanzar el poder. ¿Alguna pregunta? De ahí la razón por la cual es que si analizamos todas las definiciones, prácticamente definir plenamente con sus múltiples características lo que es un partido político en la actualidad resulta bastante complicado. Sin embargo, como les menciono, partiendo de que son agrupaciones organizadas que definitivamente tienen que tener un carácter permanente y, como les decía, su objetivo principal y su propósito es llegar al poder y gobernar o bien participar en el quehacer de gobierno. O sea que vamos a entender como partido político todas esas organizaciones con cierta duración y que están organizadas, su objetivo, llegar y alcanzar el poder. O sea que prácticamente llegar a desempeñar la acción gubernamental como asunción laboral de los diferentes poderes del Estado. Eso es lo que va a ser el partido político. Sin embargo, ya vimos que definitivamente cada partido político va a tener una diferente función partidista, en la cual los individuos que la conforman tienen fines fines similares. Y en un momento dado, cuando un determinado partido gobierna, definitivamente lo va a hacer mediante la colocación específica de diferentes personas en los diferentes puestos en los desempeñando diferentes funciones en los diferentes ministerios que dentro de su conjunto prácticamente van a llevar a lo que se pretende, a los fines, a lo del propósito que pretende un partido político. O sea que los partidos políticos no solamente proponen candidatos para diferentes cargos de elección popular, sino que la militancia dentro de ellos puede determinar la designación que se va a dar para diferentes cargos electorales por parte de funcionarios que tengan la facultad de realizar esa asignación. Eso es lo que sería realmente un partido político como tal. Estar bien organizado y dentro de sus afiliados, dentro de sus directrices, ver quiénes van a ocupar los diferentes cargos, puesto que en conjunto, todos ni en representación de un partido, es que pretende sacar adelante a un gobierno. Eso es lo que tendría que ser. Ahora bien, si lo vemos en función de nuestra experiencia aquí en Guatemala, ¿será que funcionan así los partidos políticos aquí en Guatemala? Lamentablemente no. Vemos que existe un partido político, su dirigente es XYZW persona, y que finalmente, cuando llega al poder, no lleva equipo. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí los partidos políticos sí nacen siguiendo las directrices que establece la ley electoral y de partidos políticos, pero no hay afinidad dentro de sus miembros. La única afinidad que hay es que todos quieren el poder. Ustedes habrán notado que en muchas ocasiones prácticamente se disputan quién va a tener o quién va a ir a la cabeza, quién es el que va a aparecer en la elección, pero ¿por qué? Porque ahí lo que se nota es que realmente quieren el poder como tal. No bien organizado, no planificado, en la que tengan ya específicamente todos sus funcionarios, que todos van a trabajar en conjunto, persiguiendo un mismo fin. ¿Cuál va a ser el fin? Sacar adelante a Guatemala. Aquí, como les repito, no funcionan aquí así los partidos políticos, sino que cada quien lo único que busca es llegar y alcanzar el poder. Y como les decía, entre los que militan, lo que quieren es tener cargos importantes. ¿Cuáles son los cargos importantes? Por ejemplo, ir al legislativo. Y es donde prácticamente se mantiene dentro del legislativo los mismos que un día llegaron al poder y que quieren seguir manteniéndose dentro de ese poder. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas?
¿No hay preguntas? No, licenciada. Bueno. Entonces, siguiendo con los partidos políticos como entidades a través de las cuales supuestamente se recluta al personal político y se establece la posibilidad de otorgar satisfacciones ideales o materiales a sus miembros a través de lo que es el acceso a quienes van a tener el poder gubernamental. Hemos visto, por ejemplo, que si se diera en esta forma, como se está diciendo teóricamente, lo que es un partido político, entonces realmente quienes han ganado la elección a través de una elección, quienes han asumido el poder, tiene la misma idea, la misma finalidad de trabajar en bien de, en este caso, de Guatemala. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Por ejemplo, el partido ganador nombra su gabinete. No han pasado ni 3 meses y ya está haciendo relevos. ¿Por qué? Los relevos no es más que compromisos que se adquieren en campaña, pero no se mira en ningún momento realmente el poder querer trabajar en conjunto, viendo y trabajando acorde a las necesidades, a las demandas, a las exigencias del pueblo de Guatemala, sino que únicamente tratando de tener poder, pero más que poder político como tal, tener un poder económico. Eso hace que nuestros politiqueros, ustedes habrán notado, hoy pertenecen a un partido político, mañana pertenecen a otro, a la siguiente campaña a otro, 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 y resulta que van pasando por todos los partidos políticos. Veamos en el legislativo, por ejemplo. Quienes ocupan el legislativo regularmente dan la vuelta por todos los partidos. Y cuando ya no tienen, se declaran independientes. Porque al final lo que quieren es tener poder, mantenerse en el poder y seguir teniendo ese poder. Pero en ningún momento se ve el que quieran trabajar para bien, en el caso legislativo, al departamento, al grupo de personas que representan. Quieren tener el poder, mantenerse en el poder, tienen la siguiente elección y quieren seguir manteniendo siempre el poder. De ahí la razón, como ya lo hemos discutido con anterioridad, es que notamos que una de las grandes fallas de la ley electoral es que cuando se elige para representante del legislativo, se elige por partido político, no por persona. Al no elegir por persona, realmente no estamos viendo la capacidad de aquella persona, las aptitudes que tiene para llevar y desempeñar aquel cargo, el conocer la problemática que se da y darle solución a esa problemática que se da y que va a ser representante de un determinado número de personas que pertenecen a uno de los diferentes departamentos de Guatemala. Al siguiente periodo, ¿qué sucede? Aquel partido ha desaparecido, entonces se pasan a otro partido. ¿Qué notamos aquí? Que lo único que se busca es tener poder y cuando finalmente se tiene y se alcanza, poderse mantener en ese poder. Obviamente, para llegar al poder, ¿qué necesita? Un partido político. Y eso es lo que ha dado lugar, por ejemplo, que aquí en Guatemala vemos que, ya se lo mencionaba en anteriores ocasiones, aquí los partidos políticos regularmente duran 1, 2, 3 contiendas electorales a lo sumo y desaparecen. Y se da una característica, que muchas veces por cada partido político que desaparece, surgen 2 o 3 partidos. Y eso hace que en un momento dado, cuando se lleva a cabo los diferentes procesos electorales, prácticamente tenemos esta gran cantidad de partidos políticos. Objetivo, llegar al poder y mantenerse dentro de él. Claro, para eso tienen que asociarse, pero se asocian por interés de llegar al poder, no por un interés ideológico, no por un interés que realmente denote que aquel partido político, su ideología es sacar adelante a Guatemala, hacer el bien para Guatemala. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Inés. Spoil System.
System. ¿Dónde lo tienes? En la página. En la 62. Sí, dice, estas últimas características de las que hablaba hace un momento, la participación en el seno de los partidos ha dado lugar al mencionado Spoil System, que consiste en el otorgamiento de puestos en la administración pública. O sea que a los seguidores de los candidatos triunfantes, que es lo que buscan, prácticamente que los coloquen en un lugar, que les den un lugar dentro de un ministerio, dentro del aparato de gobierno, prácticamente, que no buscan únicamente estar dentro de ese sistema, estar dentro del sistema de gobierno, aunque en realidad lo ideal es estar dentro de él, pero conocer qué es lo que persigue quienes han llegado al poder. Eso es, a eso se refiere. O sea, otorgar puestos en la administración, pero en los que todos estén dentro de la misma línea de trabajo para no solo en representación del partido al cual llegaron, sino para beneficio de la población. A eso se refiere. ¿Algo más? Y en la página 64 que dice, la confrontación entre el Parlamento y la Corona dio lugar a las formas partidistas embrionarias. Bueno, antes de llegar a eso, ¿a qué se refiere eso específicamente? Primero tenemos que partir de lo que es el origen de los partidos políticos. ¿Cómo es que surgen los partidos políticos? Si vemos de acorde a lo que a la evolución del ser humano, prácticamente el partido político va a ser un fenómeno relativamente reciente, relativamente moderno, en el cual lo que busca es representar a un determinado grupo, a un determinado sector. Relativamente moderno, ¿por qué? Porque prácticamente fue entrado el siglo XIX cuando ya se va a hablar de partido político como tal. Sin embargo, los partidos políticos surgen inicialmente en el siglo XVII, que van a ser los datos más antiguos que se han encontrado. Y efectivamente, en ese siglo XVII, ¿dónde los vamos a encontrar? En Inglaterra. Eso en base, y es donde a la pregunta que me hacías, ¿por qué es que surgen esos partidos políticos en Inglaterra? Precisamente por esa confrontación que se hace entre el Parlamento y la Corona, que empiezan a darse, a tener seguidores, unos seguir con la Corona y otros para lo que ha surgido, que es el Parlamento. O sea que prácticamente cuando nos hablan de formas partidistas embrionarias es cuando empieza a surgir, cuando empieza a nacer lo que posteriormente van a ser los partidos políticos ahí en Inglaterra. De ahí la razón por la cual es que unos van a estar en el grupo, van a ser partidarios del Parlamento y otros quieren seguir con la Corona. Entonces eso es lo que da como resultado prácticamente a que empiece a darse la participación política. La participación política, ¿por qué? Unos están en contra de la Corona y otros a favor. Quienes están en contra de la Corona son los llamados que van, que están con el Parlamento. Y los que están a favor, los que están en la Corona. Y eso es lo que va a surgir, los primeros dos grupos, que van a ser los Tories, que van a ser integrantes de una aristocracia tradicional, y por lo consiguiente, que lo que buscan ahí, prácticamente, estar con la Corona, los Tories. Y por otro, tenemos los Whigs, que ellos van a ser los que están con la Corona, que ahí es donde surge el llamado bipartidismo, dos partidos. Embrionariamente, inicialmente, en el momento que se inicia, es precisamente en Inglaterra, en el siglo XVII, dando lugar a esos dos grupos, los Tories y los Whigs. Y desde el momento que nacen en Inglaterra, se siguen manteniendo ese llamado bipartidismo, que si se dan cuenta, comenzaron en el siglo XVII,
Estamos en el siglo XXI y todavía sigue ese bipartidismo que se sigue dando en Inglaterra, en el cual son dos partidos los que siempre van a llegar y se van a mantener dentro de la contienda. A eso se refiere. ¿Algo más? Gracias, licenciada. ¿Fernanda? ¿Algo más? ¿No? Bueno, como les decía, aquí es donde lo más antiguo que se ha encontrado del surgimiento de los partidos políticos en Inglaterra. Obviamente, se empieza a dar en Inglaterra y de ahí se empieza a desarrollar y a proyectarse al resto de Europa. Y no queda allá, sino que también posteriormente se ve esa influencia. Aquí se viene para la América. Indudablemente que va a transcurrir tiempo y que si primero se da en Europa, vemos, por ejemplo, ya se los he mencionado, por ejemplo, en el momento que se da la Revolución Francesa en Francia, también va por estas épocas en las cuales, ¿cuáles son los dos grupos? Unos que están a favor de la monarquía y otros en contra de la monarquía, el pueblo. Con la diferencia que ahí se habla, el que está a favor de la monarquía, que van a ser los llamados conservadores y van a dar lugar a la ideología conservadurista. Mientras que el grupo del pueblo, el que quiere el cambio, van a ser los llamados liberales, que en el cual todo gira en torno a la libertad del ser humano y la libertad del individuo. Pero que si lo vemos, se puede asociar aquí con lo que se da en Inglaterra con estos dos grupos. El que está a favor de la corona, los que son beneficiarios de la autoridad del rey, son beneficiarios que, claro, están a favor de la corona, son los tories. Y los que están en contra van a ser los Whigs, donde se ve que prácticamente qué es lo que se está haciendo con ello. Si nos damos cuenta, en una o en otra monarquía, en la iglesia inglesa o bien en la francesa, sacar y salir de lo que es ese régimen monárquico. Prácticamente recordemos que el régimen monárquico es un régimen absoluto en el cual toda la autoridad recae en el rey, en la monarquía. Y lo que dice el rey es lo que el pueblo tiene que acatar. Hasta que se levante el pueblo, en el caso de Francia, se levantó a través de una revolución. En el caso de Inglaterra, ahí no hay revolución, pero sí empiezan a surgir los partidarios de uno y otro sector, dando lugar, como les decía, a esa creación de los partidos políticos. O sea que, más que todo, el surgimiento de los partidos políticos se va a dar con el deseo de los pueblos de votar la monarquía, un poder absoluto que venía desde mucho tiempo atrás. Y lo que comienza, como les mencionaba, en Inglaterra con el llamado bipartidismo, se va a mantener a la fecha todavía ahí. Y en Estados Unidos, por ahí, ahí también encontramos el llamado bipartidismo, con el entendido de que en Estados Unidos no hubo monarquía. Pero ahí los dos partidos que surgen, ¿cuáles van a ser? Los demócratas y los republicanos. Pero que se sigue dando también ese bipartidismo característico en estas sociedades, principalmente en Inglaterra y en los Estados Unidos. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Licenciada. ¿Qué manda? ¿Cuáles o qué diferencias hay entre los Tories y los Whigs? Bueno, los Tories son se encuentran integrados por una aristocracia tradicional, o sea, aquellos que han sido beneficiados de la autoridad del rey, o sea, los que están a favor de que la autoridad, de que el poder siga en la monarquía, siga con los reyes. Mientras que los Tories prácticamente tienen lo contrario, están con el parlamento y prácticamente lo que buscan es la libertad, pero sin querer renunciar a la monarquía. O sea que quieren estar afines a la monarquía, pero no depender totalmente de ella. Prácticamente, ¿qué es? Seguirse beneficiando de el poder monárquico,
pero no estar bajo la autoridad de la monarquía inglesa en ese momento. ¿Algo más? Solamente, muchas gracias. Ya, ¿no hay más preguntas? Bueno, indudablemente que siguiendo con el origen de los partidos políticos, definitivamente para dar lugar a los partidos, ¿qué tuvo que hacer? Ir dando lugar a diferentes formas de agrupación. Agrupaciones, puesto que ya dijimos que son grupos de individuos, grupos de personas. Ahora bien, si hablamos de agrupaciones, existen de diferente índole. Por ejemplo, están los sindicatos, agrupaciones agrícolas, clubes, asociaciones de intelectuales, grupos estudiantiles, grupos universitarios, logias, grupos religiosos. Existe gran cantidad de agrupaciones. Lo que se da es que, indudablemente, nacen a través de un interés específico, por ejemplo, un sindicato. Pero muchas veces se utiliza esa agrupación y posteriormente, acorde a los intereses de querer llegar al poder y tener poder, entonces es donde van a dar lugar, aprovechando la agrupación que ya se tiene, dar lugar a la creación de un partido político. Indudablemente que han habido muchos sociólogos, muchos estudiosos de la política, de la sociología, en la cual ven la importancia que tienen esos grupos sociales. Sin embargo, dentro de los grupos sociales también se dan crisis. Y muchas veces esas crisis es lo que da lugar a la conformación de partidos políticos. De ahí la razón por la cual se habla de una crisis de legitimidad, una crisis de participación. Por ejemplo, la crisis y de integración. La crisis de legitimidad prácticamente es la que supone la necesidad de lograr apoyo popular para justificar un orden, para justificar el poder y establecer ese poder. ¿Alguien preguntó algo? ¿Cuál? Es que me alcance. ¿No? Bueno. Entonces, como les mencionaba, en la crisis de legitimidad supone la necesidad de lograr apoyo de un determinado grupo para justificar un orden. Así, por ejemplo, en la Revolución Francesa, como les decía, en el siglo XVIII, ¿qué era lo que buscaba? Legitimar definitivamente el apoyo de diferentes grupos que habían estado y querían, iban en busca del poder, como ya les decía, por ejemplo, los campesinos, los artesanos, la burguesía, que es la que va a tomar parte dentro de la Revolución Francesa. O sea, legitimar su posición para poder aspirar al poder. ¿Qué se da? ¿Producto de qué? De un movimiento, de una revolución. Luego tenemos la crisis de participación. Esta crisis aparece cuando surgen nuevos grupos sociales que van a formular demandas que regularmente no son atendidas. Y al no ser atendidas, ¿qué es lo que hace? Se ven obligados a unirse y así lograr participación para hacerse escuchar acorde a las demandas que están presentando hacia las autoridades. Definitivamente son crisis. ¿Por qué? Al no ser escuchados, hay que buscar de qué forma se escucha. Porque definitivamente una persona, dos personas, aunque lleguen a ser demandas, ¿será que las escuchan las autoridades? No son escuchadas. Entonces, ¿qué hace? Los obliga a reunirse, a agruparse, debido a esa crisis de participación. Y luego está la crisis de integración, que esa se mantiene cuando algunas minorías étnicas establecidas en un determinado territorio sienten la necesidad de organizarse políticamente. ¿Por qué? Porque al no ser escuchados, al no ser tomados en cuenta, hay que integrarse a la sociedad. Y para integrarse a la sociedad, ¿qué van a hacer? Definitivamente, agruparse. Pero se van a agrupar acorde a la crisis, a la problemática que se va dando. Y que en un momento dado, esas agrupaciones dan lugar a la conformación de partidos políticos. Indudablemente que todo eso tiene una evolución. Todo eso tiene un tiempo que se va dando
y que definitivamente la crisis de legitimidad definitivamente demanda y supone un proceso de participación iniciada a través de pequeños grupos, porque los grupos, para deber de hacerse oír, de hacerse escuchar y que tengan, sean tomados en cuenta, definitivamente tienen que tener una legitimidad, tienen que estar legalmente organizados, legalmente constituidos para poderse hacer escuchar. Indudablemente que surge debido a qué, a la problemática que se da dentro de una sociedad, a los conflictos que se dan dentro de una sociedad, pero que definitivamente la sociedad que pide de las autoridades respuestas. Y no es lo mismo una persona, un grupo de personas, mínimo cualquiera, que llega a hacer demandas, a hacerlo a través de un partido político. Se hacen a través de un partido político, ahí sí van a tener más recepción, van a ser mejor escuchados que no que si lo hacen grupos aislados. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Pregunto yo entonces, ¿alguien leyó este capítulo? ¿Alguien lo hojeó? ¿Me preguntas? ¿Puedo continuar? Todos andan dormidos. Como que les cayó mal el descanso. Están en su, que las máquinas prendidas, pero no están presentes. ¿Hay preguntas? El sol los dejó callados. Ya, ni una. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Recuerdan que les dije que trataran de leer algo en el descanso, pero como que se les olvidó? ¿O fue tal el descanso tan bueno que se les borró todo? Se me había perdido el libro, Link. No se te perdió, lo perdiste a propósito, para no tenerlo a la mano. Bueno, ¿me preguntas? Bueno, ustedes no preguntan, yo sigo. Después miran todo lo que he avanzado. Acorde a los investigadores, a los sociólogos, a los politicólogos, prácticamente los partidos políticos constituyen una necesidad de la democracia. Es una realidad de los sistemas políticos contemporáneos, tanto que prácticamente esas organizaciones estatales forman parte de nuestra época. Si se dan cuenta, con el correr de los años, se ha hecho necesario y se da dentro de la sociedad precisamente esa organización que se da dentro de la sociedad, dando lugar a la creación de los diferentes partidos políticos. Sin embargo, acorde a la evolución, al desarrollo que han tenido los partidos políticos en la vida política, da lugar prácticamente a que todas las clases, si nos damos cuenta, el poder no va a ser que la lucha de clases que se da dentro de la sociedad. O sea que, por ejemplo, digámoslo, en el caso de Guatemala, aquí en Guatemala todos quieren tener el partido político, todos quieren llegar al poder. Hay cantidad de politiqueros que lo que quieren es llegar al poder. Ahora, ¿será que quieren llegar al poder para hacer algún bien para la población? Lamentablemente, se sabe que la única manera de llegar al poder es a través de la creación de un partido político. Entonces, esa necesidad de llegar al poder, ese deseo de llegar al poder, únicamente se hace a través de un partido político. Y si nos damos cuenta que en Guatemala, por ejemplo, los partidos políticos muchas veces son propiedad de una persona. Si son propiedad de una persona, entonces no pueden ser representantes de un determinado grupo de la sociedad. Ahí es donde cambia. Porque no es lo mismo fortalecer los partidos dentro de la vida política de los pueblos con relación a la toma de decisiones, con el grado prácticamente de importancia que representa dentro de la estructura política de un pueblo,
de una, acorde a las necesidades que se dan dentro de una determinada época, dentro de un determinado periodo, hacia desplazando prácticamente las direcciones de los partidos. O sea que, en un momento dado, se tergiversa la razón de los partidos políticos. ¿Se recuerdan que yo en un momento les mencionaba, por ejemplo, en el caso, hay varios politiqueros aquí en Guatemala, pero recordemos uno que fue bastante evidente, en el caso de Álvaro Arzú, cuando quiso el poder, pero probó el poder, y cómo lo hizo, a través de cómo llegaba a la municipalidad de Guatemala, de la ciudad de Guatemala. Efectivamente, para ello quería llegar al poder, entonces, ¿qué hizo? Dio lugar a la creación de un partido. ¿Cuál partido? El PAN. Llegó al poder en la municipalidad, le gustó, y luego aspiró al poder de Guatemala. Se lanzó a la presidencia. Y efectivamente ganó. Siempre a través del partido, el PAN. Le gustó el poder, no cabe duda. Sin embargo, de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República de Guatemala, no es permitida la reelección. Entonces él tenía su partido, pero no podía reelegirse porque no se lo permitía la Constitución de la República de Guatemala. Entonces, ¿qué hizo? Tratar de meter a alguien. Indudablemente sabemos que puso a Berche a la cabeza del PAN, que lo que pretendía era seguir también con sus tentáculos de poder, pero no lo podía hacer directamente la presidencia. Lamentablemente entró en conflicto con quienes todos querían el poder, y ¿qué fue lo que hizo? Les dejó el PAN y se puede crear otro partido, el Unionista. Pero en el momento que creó el Partido del Unionista, definitivamente lo que buscaba que era mantenerse en el poder, pero en la municipalidad, porque era el único que se lo permitía. Y todos sabemos cuántas veces se redigió en la municipalidad. Iba un periodo, otro, pero ahí se mantuvo siempre a través del Partido Unionista. ¿Qué nos enseña esto? Que definitivamente aquí los partidos nacen a capricho de una persona que va en busca de ese poder. Y efectivamente todos sabemos cuántos periodos hizo en la municipalidad y por qué murió. Terminó ahí. Porque si no, tengámoslo por seguro, que la última contienda hubiera competido nuevamente, entrado nuevamente al proceso electoral, siempre queriendo mantenerse dentro de la alcaldía. O sea que él dio lugar a la creación de dos partidos. Uno, el PAN, y obtuvo el mayor poder de Guatemala. Entró en conflicto, se fue a crear otro partido. Ahora, ¿será que esto nace aquí a través de, por ejemplo, una ideología? ¿Ideología como tal? No, aquí fue a capricho de qué. De querer mantenerse en el poder, y lo logró. Y así como esos partidos, ¿cuántos partidos no han nacido? Propiedad, lamentablemente, de una persona. No que sea prácticamente un partido donde se sienta la representación de un determinado grupo de la sociedad, de un determinado sector de la población, sino que definitivamente, para dar lugar a la creación de un partido, tiene que tener un número significante de adherentes. Pero es fácil. Aquí, lograr firmas. Y así es como nacen los partidos políticos en Guatemala, a capricho de una persona, a capricho de un pequeño grupo de personas que su objetivo es llegar y alcanzar el poder. ¿Preguntas? ¿No terminan de despertar? ¿No despertaron ayer lunes? ¿Hay preguntas? Bueno, definitivamente, si estamos hablando de asociaciones. Sí, acá los mensajes están, perdón, donde hay una compañera que tiene una duda. Gracias. Fíjense que yo no veo eso, pero vamos a ver, será, vamos a ver. ¿Hay requisitos para la creación ahí o empiezo antes?
porque no me había dado cuenta. Que era. Espera, buenas tardes. ¿Qué página va? Uno es que qué significa la segregación, qué significa la partitocracia, de cuántos puede estar. Ahí está en el cabal en a las. Sí, ya lo encontré, pero como les pregunto para que me hablen y no me hablan, estoy esperando que me hablen y no me quieren hablar. Hoy como que no tienen ganas de hablar. Bueno, ver, dice, ¿qué significa partitocracia? Era lo que les decía, que la partitocracia es un fenómeno que se da dentro de la sociedad y que prácticamente se da, ya les decía, que la creación de los partidos políticos es parte de la democracia y dentro de la democracia se va degenerando en el poder oligárquico de uno o más partidos políticos. Esa es la partitocracia. Como degenerando, ¿qué quiere decir? El poder oligárquico. O sea que prácticamente un determinado grupo que se da el partitocrático es en el que el poder resulta que se monopoliza, se centra en un determinado grupo de personas que están representadas por un partido político o bien por diferentes partidos políticos. Esa es la partitocracia. Luego dice, ¿de cuántos puede estar conformados? ¿Se refiere a la partitocracia o es otra? Porque si estamos hablando de partitocracia, que es la pregunta primera, y luego dice, ¿de cuántos puede estar conformados? Puede ser de un partido o bien de varios partidos, siempre y cuando son los que, donde se monopoliza el poder, ya sea a través de un partido o bien de diferentes partidos políticos cuyo objetivo es mantenerse dentro del poder. O sea que, si son varios, es lo que se llama la pluralidad de partidos políticos, varios partidos, conformando, representando a un determinado sector. Luego dice, ¿hay requisitos para la creación de un partido político en nuestra Constitución? Acorde a lo que dice la ley electoral y de partidos políticos, aquí han surgido algunas variantes. ¿Por qué? Porque los partidos políticos van a nacer acorde al número de habitantes que hay dentro de una, en el caso aquí, en el caso de Guatemala, acorde al número de habitantes que hay. Ahora bien, vemos, no sé si ustedes recordarán, que en la última contienda electoral se pedía que se sacara el resultado del último censo. ¿Por qué? Porque en base a ese último censo podía dejarse establecido de cuántas personas son las que el requisito para dar lugar a la conformación de un partido político. Hay requisitos, indudablemente. Cuando la ley electoral y de partidos políticos nació, el mínimo eran 10.000 personas, pero ¿cuál era el número de habitantes? Al número de habitantes que tenemos ahorita, 10.000 personas no es representativo. Entonces, aquí cada uno lo hace a sabor y antojo. Y esa es una de las principales reformas que están, que se necesitan dentro de esta ley electoral. Y, por ejemplo, 20.000, aún 20.000 personas, 20.000 firmas, ¿será representativo acorde al número de habitantes que tenemos? 20.000 no es nada. Y eso es lo que da lugar prácticamente a que haya tanta cantidad de partidos políticos, porque es fácil. Y con esto más, no sé si ustedes recuerdan que años anteriores se ponían en la plaza central, en el parque central, personas a pedir firmas, que después las utilizaban para la creación de un partido político. Aparte de que lo que interesa son las firmas, pero no se verifica realmente si son personas reales las que están firmando. Lamentablemente no se corrobora. ¿Y quién es el ente encargado de verificar esto? Definitivamente, el Tribunal Supremo Electoral. Él es el encargado de supervisar y es el rector prácticamente de todo lo que concierne a un proceso electoral. ¿Algo más? ¿No? Bueno.
Como les decía, al inicio fueron surgiendo los partidos políticos por afinidad de un determinado grupo, los que estaban a favor de la monarquía, los que estaban en contra de la monarquía. Sin embargo, con el correr del tiempo, se fue haciendo necesario que se regulara jurídicamente los partidos políticos. O sea que prácticamente se hizo necesaria que tuvieran que se legalizara y por lo consiguiente que tuvieran personería jurídica. ¿Para qué? Para darle mayor validez a un partido político. Y definitivamente, en la vida de los estados, la constitución es la que va a regir y va a decir prácticamente, va a regir cuál va a ser el surgimiento, cómo va a ser el surgimiento de un partido político, cuáles son los requisitos, quiénes son, para qué va a nacer aquel partido político, quiénes van a ir a la cabeza los requisitos, dando un perfil de quienes van en busca del poder. Ya hemos hablado con anterioridad, prácticamente, en el caso de Guatemala, para ir en busca de la presidencia de la República de Guatemala, los requisitos son muy bajos. ¿Qué dice? Ser guatemalteco. Es fácil. Mayor de 45 ya los va a cumplir, 40 ya los cumplió. Pero van en rango, está bien. Que sepa leer y escribir, bueno, se defiende. Que sea casado. Bueno, casados, de asumir. ¿Pero qué más tiene? ¿Qué requisito tiene? Ahí, esa es una gran laguna que tiene la de ley electoral y de partidos políticos. ¿Por qué? Porque hay un perfil donde se vea que haya conocimiento, que sepa prácticamente, porque recordemos que quien va a asumir la presidencia de la República, ¿qué es lo que tiene que hacer? Saber administrar un país. Aquí lo que buscan es llegar y alcanzar el poder, y cuando finalmente llegan al poder, abusan de ese poder. Y si no, miremos todos los gobernantes que hemos tenido, ¿qué es lo que han hecho? Lamentablemente, abusar del poder que le ha conferido la población a través de un proceso electoral. Pero como ya se le otorgó el poder, ¿qué nos queda? Aguantarlos. Porque de una u otra forma se le ha dado el poder en forma legítima, tiene el poder legítimamente constituido, y hay que acatar lo que dice la Constitución, se debe mantener 4 años dentro del poder. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? ¿Ya ven por qué la vez pasada los puse a leer mejor en clase? Porque es la única manera de obligarlos a que lean. ¿Hay preguntas? Bueno, aquí dice algo. ¿A qué se refiere con los partidos? ¿A qué se refiere con los partidos no sustituyen al Estado en el ejercicio de la soberanía, sino que? Al disputárselo, ¿qué es eso? Por eso les pido que me pregunten verbalmente, porque cuando escriben se les cruzan las palabras. Lo voy a leer otra vez. O sea, ¿a qué se refiere con los partidos no sustituyen al Estado en el ejercicio de la soberanía, sino que al disputárselo lo invalidan o lo descuartizan? Lo de partitocracia. Lo de partitocaos. Partitocaos. Sí. Bueno. ¿Dónde encontraste eso, Fernanda? Escríbeme dónde lo encontraste. Quiero leer el contexto completo. ¿Al principio o al final? Escríbeme ahí. Ah, ya. Bueno, muy bien.
Página 171. Aquí está. Licenciada, disculpe, pero ¿será correcto adelantarse demasiadas páginas o es que vamos a un ritmo así como el suyo? Le comento porque a veces algunos partidos políticos se dividen las personas, eso, ¿verdad? Y a la hora de cumplir, pues no se hace nada. ¿Me podrías repetir la pregunta otra vez, por favor? Y con respecto a los partidos políticos, a veces se dividen las personas, pero como caen en corrupción, ¿verdad? Ya sabe que a las personas las pueden comprar con una gorrita, un costalito, una librita de sal o azúcar, y votan por el que no es. Entonces a veces partitocracia, siento que suena como que a partido, ¿verdad? La democracia dividida. Ya, bueno, pero es que sí, dame chance, Fernanda, ahorita regreso contigo, ¿veis? Acuerde lo que dice Oscar, por ejemplo. Va a haber partitocracia, definitivamente, si se da dentro de la democracia como tal. Y, como les mencionaba, es el monopolio que va a tener, por ejemplo, un determinado grupo en un determinado sector, ¿ya? Ahora bien, o sea que se monopoliza, definitivamente, varios partidos, que da lugar a la pluralidad de los partidos aliados a uno a otro partido. Pero con el entendido que sean partidos prácticamente que tienen una ideología. Ahora bien, ¿qué sucede aquí en el caso de Guatemala y si lo vemos específicamente en el caso de Guatemala? Aquí los partidos políticos nacen, como les mencionaba, a capricho, a necesidad de llegar al poder de un determinado, una persona, un determinado grupo minoritario de personas. Ahora, en el momento que se realiza el proceso electoral, prácticamente entran a la contienda varios partidos. Claro, cada candidato, que es lo que busca, ganar más y más adeptos. Me das 10 para lograr. Para llegar al poder. Oh, claro. Al fin te veniste. Quiere ganar adeptos. Ustedes habrán notado que muchas veces las personas deciden irse a afiliar a un partido. ¿Por qué? Para que les den un carnet. Y de acuerdo a lo que dice la ley electoral y de partidos políticos, cada ciudadano únicamente se puede afiliar a un partido político. Lamentablemente, aquí en Guatemala, muchas veces se afilian a 1, 2, 3, 4 partidos. ¿Por qué? Porque lo que buscan es en un momento dado a ver quién es el ganador. Y el que gana, pues entonces llegar y decir, yo como me afilié al partido, soy miembro del partido, necesito trabajo, denme trabajo, búsquenme trabajo. Pero ¿qué se mira aquí? Ahí se está fallando, porque no se ha afiliado a un partido, sino que a 3 partidos. Entonces, ¿quién tendría que controlar eso? Ahí está el Tribunal Supremo Electoral, lamentablemente no lo hace. Y luego, quienes van a la cabeza del partido, con tal de llegar, lo que decía Oscar hace un momento, que lo que hace es regalar gorrita, playera, etcétera, pero le regala a aquella persona que busca el voto, no que sea miembro del partido, que es diferente, porque miembro del partido es alguien que milita dentro de él, que está activo dentro de él. Un voto se le pide a cualquier ciudadano, porque lo que se necesita al momento de llevarse el escrutinio, prácticamente acumular el mayor número de votos. Regreso contigo, Fernanda. Bueno, está al final. Antes del punto 3. Dice, será ahí donde dice, en el otro extremo caracterizado por un pluripartidismo desquiciante en el que no se logra una coalición mayoritaria, el resultado de la pluralización de la acción del gobierno, el vacío del poder, la carencia de un proyecto definido y un proceso legislativo fragmentado y caótico. Entonces dice Fernández Mora, los partidos, hasta bien llegó. Entonces dice Fernández de la Mora, los partidos no sustituyen al Estado en el ejercicio de la soberanía, sino que al
disputárselo, lo invalidan o lo descuartizan. A este fenómeno, afirma, debería llamárselo con propiedad partitocados. Ahí está. Ahora sí. Ya, Fernando, ahora sí lo encontré bien. Ahorita te explico. Bueno, definitivamente, pluripartidos, pluripartidismo. ¿Qué es el pluripartidismo? Muchos partidos que existen. Veamos, en el caso nuestro, Guatemala, nosotros aquí tenemos más que plurimultipartidismo, tenemos cantidad de partidos políticos. Sin embargo, ese multipartidismo, ese pluripartidismo, definitivamente no logra que todos y cada uno, que dentro de ellos, por ejemplo, si los uniéramos todos los partidos, no todos coinciden en intereses, no todos coinciden en fines, no todos coinciden en fines, en objetivos, en metas. O sea que prácticamente cada partido aquí lo único que se logra al final es que al llevarse a cabo el proceso electoral, lo único que vemos es, al decir, un vacío de poder. ¿Por qué? Porque todos quieren poder, pero nadie va a desempeñar el poder como tal. O sea que no se va a desempeñar el poder para beneficio de la sociedad. Es donde Fernández de la Mora dice que los partidos definitivamente no sustituyen al Estado en el ejercicio de la soberanía. Recordemos, la soberanía prácticamente que radica en el pueblo. Pero el pueblo, realmente un pueblo que sea participativo, un pueblo que realmente vaya en busca de un que se lleve a cabo el desempeño de un poder como tal, sino que al contrario, al disputarse, lo invalida y lo descuartiza. Entonces, a eso se le debería de llamar definitivamente partido caos. O sea, el caos, ese descontrol, ese volvemos al vacío de poder que se da dentro de los partidos políticos. Prácticamente, nosotros aquí en Guatemala, con esa gran diversidad de partidos que tenemos, ¿a dónde caemos? A un partido caos. Si nos damos cuenta, esa cantidad de partidos políticos, ¿será que realmente en cada campaña electoral ellos manifiestan el deseo de trabajar por Guatemala, sacar adelante la sociedad de Guatemala, que Guatemala se desarrolle, que Guatemala evolucione, que Guatemala se desarrolle económicamente, políticamente y socialmente? No, es el poder para ellos, persona. Entonces no hay un poder real que vea por el beneficio de Guatemala. Entonces aquí, Fernández de la Mora es muy claro donde dice que aquí lo que hay, aquí en cualquier de los llamados países subdesarrollados, como nos han catalogado nosotros, es más que todo un partido caos. No, una partitocracia donde, de acuerdo a lo que dice, la partitocracia es un monopolio que se da, pero dentro de todos ellos que buscan un fin determinado, llevar a cabo el poder, pero un poder para beneficio de la sociedad. ¿Ya, Fernanda? ¿Ahora sí? Se los dejo aquí. Les sugiero y les recomiendo que lean, si en dado caso leyendo.